Buenos días, mi gente, soy Ken Pepper y bienvenidos a mi canal y el canal de Cristina de YouTube. Hoy es Navidad, es día 24 de diciembre y hemos dicho, bueno, ya que estamos en la montaña vamos a hacernos una pequeña ruta, como siempre, ¿vale? Y vamos a ir a ver el Ibón del Plan. Y así que estamos en el pueblo de Plan, ¿vale? Que para llegar a él hay un camino bastante, bastante chiquito, que llegas por toda la carretera y está haciendo un frío por lo menos de 3 grados, vamos con guantes, polares, camisetas térmicas, gorros en la cabeza de Chris. La perra va con una chaqueta impermeable y a la misma vez preparada para nieve. Debajo lleva también un arnés. O sea que vamos preparado, menos yo, que me he dejado las botas. Me las dejé en la casa. Así que vamos a ver qué tal se nos da hoy. Pero creemos que bien, excepto por el tema nieve, ¿vale? Porque arriba se ve que había bastante nieve. Comenzamos la ruta del Ibón de Plan. Ahora la cuenta de cuánto tenemos de subir y Chris ha sacado la cuenta y resulta ser que son como 4 kilómetros de subida y 4 kilómetros de bajada. 4 y pico. Y luego 2 son de llano. Así que ya hemos empezado la subida ya. Y la verdad es que el terreno está de puta madre. Porque está muy bien hecho, está con bastantes piedras para que tengas bastante grip cuando vayas a poner los pies y ahí un sendero bastante marcado, entonces con lo cual está bastante, bastante fácil. Otra de las buenas cosas que tiene este sendero es que tampoco tiene un desnivel tan brutal en el recorrido. Nos estamos metiendo ahora nuestro pequeño avituallamiento y nada, ahora vamos a proseguir. Llevamos, ¿cuánto, amor? ¿3 kilómetros y medio? Casi 4 kilómetros. La verdad que bastante bien, el camino se está funcionando bastante bien. O sea, no tiene ninguna dificultad, solamente que tiene un ascenso bastante pronunciado, pero la verdad está perfecto. Además es súper bonito porque como está frondoso y tenemos un montón de árboles, pues la verdad que está bastante bien. A nosotros nos está gustando mucho, así que vamos a tomar muchas tomas para que podáis ver todos los detalles que tiene. Se abre la parte de la maleza y la parte del bosque y te deja ver esta preciosidad. Eso sí, el camino tiene como 2 barrancos, ¿vale? El cual pasas y son tarteras de piedra directamente. Bastante empinadas, ¿eh? Si vais con perrito, tened cuidado de pasar bastante lento
por sus paticas, porque si no, como están las piedras ahí afiladas y demás, pues se puede hacer sufrir algún daño. Otro barranco más. Nieve. ¿Está bien? Vale. Uf, menos mal, que hemos pasado ya esa zona. Qué miedo con el tema de la, de Erin pasando. Me da un miedo, menos mal que el arnés ese de Urta tiene el asa en la parte de arriba y te lo permite agarrar, porque si no, sería un poco más complicado. La verdad que de vez en cuando se nos complica un poquitín las cosas. ¿Cuántos de estos no hemos conseguido ya? Tres, ¿no? Este es el tercero ya. Ven, pequeña, ven. Ven aquí, ven. Si como veas una ardilla, te me piras. Ah, subías por ahí. Vamos, ven, ven. Complicación número 10 o algo por el estilo. Nieve. Hielo. Nieve, hielo. Un montón de hielo en el suelo y nos estamos rebalando un montón. Y empezamos a subir ya y prácticamente estamos casi en el Ibón. Acaban de bajar tres personas y dicen que bueno, que arriba se está mejor, pero aquí estamos pisando huevos todos. Un montón de hielo. Queremos enseñarles esto. Mirad el hielo que hay. Hielo completamente. ¿Más bien, amor? Hostia, parece que vamos a ver el sol. Vamos, Karen, vamos. Vamos a ir. Pues muy, señores míos, acabamos de llegar al Ibón de Plan. La cuestión es que está totalmente nevado, por lo que parece, según lo que me está diciendo Chris. Así que hemos llegado. ¡Eh! Pues hemos llegado al Ibón de Plan. ¡Madre mía! Pedazo de caminata con subida. Es muy increíble. Bonita. Hemos subido... Mira, 843 metros hemos subido. ¡Uf! Ha sido mucho, ¿eh? Mira, vamos a ir a comer. Y estamos a 1918. Así que vamos a ir a comer. Y después de cada buena expedición, una buena comida para poder terminar la expedición o para poder empezar la bajada con fuerzas y darle caña. Una de las cosas que no pueden faltar, ¿verdad, amor? Cuando estás haciendo comida en la montaña es chocolate. Chocolate, galletas, algo de dulce. Algo de dulce siempre, por el amor de Dios, que no se olviden. Nunca os olvidéis de llevar siempre algo dulce, porque algo dulce es lo mejor que podéis echaros en la boca. O el gaznate, como dicen en algunos lugares. Bueno, para que es... la subida sea Perdón. Perfecta. Esto sin azúcar, o sea que... Sí, pero es igual, está bueno. ¿No? Sí. Tiene stevia. Es azúcar amazónica. Mmm, es agua a la boca. ¿Qué? O sea, agua a la boca. Soy como el perro de Pavlov ahora mismo. Muy bien, pues ya hemos visto ya lo que era el Ibón de Plan.
Así que ya vamos a empezar la bajada ya. Está siendo un frío brutal, se acaba de meter el sol y toda la gente que estaba por aquí ya también se ha bajado, ¿vale? Pensábamos que habíamos pocos, pero no, había unas cuantas personas. Entonces la mayoría de la gente se ha bajado. Nosotros también empezamos la bajada, hemos comido. Recordad que hoy es 24 de diciembre. Erin, ¿me vas a tirar? Recordad que hoy es 24 de diciembre, entonces con lo cual estamos haciendo una subida de Navidad y bajada ahora mismo. Así que... Muy bien, ya estamos llegando al coche después de casi 15 kilómetros de recorrido y la verdad que esta ruta está muy bien, muy bien. Eso sí, hay que estar muy preparados porque las subidas son muy empinadas. La parte de arriba cuando llegas también tienes nieve, por lo menos ahora que estamos en diciembre, y hay una zona que también que tienes, si puedes llevar escarpines hasta mejor y todo, ¿vale? Pero ha sido muy guapa y tiene mucho verde y los senderos están súper bonitos y está súper, súper frondoso. O sea que con lo cual es bonito, no es una ruta de prado, sino, no. Es una ruta de montaña, selva, guapísima, ¿verdad, amor? Así que, pues nada, nos despedimos de esta. Espero que os haya gustado mucho. Recordad, esto es el canal de Ken Pepper, Chris Pepper y Erin Pepper, ¿vale? Así que la montaña está afuera y no en el sofá. ¡Hasta luego! Entonces estampa contra el móvil. Vamos, vamos, vamos.